Hello. Son las 6 de la mañana y todavía toda despeinada, pero ya yéndonos para el aeropuerto. En realidad, como yo vivo un poco lejos del aeropuerto de Ciudad de México, lo que estamos haciendo es, tenemos 2 horas y media de viaje, casi 3, hasta el aeropuerto, en realidad casi 4. Se viaja hasta Alemania, hasta Frankfurt, y de Frankfurt viajo hasta Halle otras 5 horas. Así que me espera unos día y medio de viaje. Así que bueno, vamos a empezar con la aventura. Buenos días, estoy aquí en Halle, llegué ayer a la tarde, por eso me encuentran recién levantada, escuchando Radio Corax. No sé si ven, pero atrás está el market de Halle. Se los voy a mostrar. Tengo un departamento en donde voy a estar a pasar estos 3 meses. El departamento es un departamento chiquitito pero muy bonito. No es antiguo del todo como otros departamentos aquí en Halle, pero es muy acogedor, muy bonito. Así que les voy a mostrar un poco de sus vistas. Tina ha sido muy linda y me ha dejado este libro de poemas de Gioconda Belli en alemán y español. Bueno, ahora tengo que cambiarme, abrigarme un poco, porque afuera está bastante nublado. Ordenar un poco este desastre. Dormí bastante de corrido porque no había dormido nada en el avión. Entonces ya es medio tarde, ya son las 9 y casi las 10 de la mañana. O sea que voy tarde. Igual hoy es sábado, entonces parece que me puedo acomodar un poco. Recién me pasan a buscar a las 3 de la tarde. Entonces lo que pensaba era ordenar un poco mi ropa y demás. Salir a comprar algunas cositas para tener acá por la noche y cositas esenciales que no traigo al mercado. Justamente en el mercado ese que les mostraba, que después les voy a firmar mejor, me contaban que por un lado es un mercado de comidas capaz orgánicas o más locales, y por el otro lado tiene realmente un supermercado, porque antes era como un mercado muy antiguo de Halle y ahora se dividió entre un supermercado de esos privados comunes que toda ciudad tiene, y del otro lado es un mercado un poco menos convencional citadino. Voy a ver cómo es. Llegué de noche, así que de Halle todavía no tengo una idea clara de cómo es. Voy a salir con la cámara.